Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Buenas tardes, en esta segunda oportunidad, en este segundo noticiero, en vivo y en directo desde Chacra Televisión. Todos los datos terminando el día, atravesando el último martes del mes de junio, este segundo día hábil de la semana. Nosotros te acompañamos, quédate por supuesto, hasta las 8 en vivo y en directo. Los títulos primero, que son los temas protagónicos del día. Trigo, las temperaturas bajo cero complican aún más la situación del cultivo. Incendios, más del 85% del país está en alto riesgo para los próximos días. China busca limitar la producción para evitar que los precios sigan cayendo. Termina el día y por lo pronto, ya de por sí, en este invierno es oscuro por ahora, el dólar y la economía en general. Así cerró el oficial hoy a 912,84 la compra y 971,29 la venta. El informal en este caso rebotó hacia abajo, la compra 1.355 y la venta 1.385. El mayorista 929,50 la compra y la venta 932,50. El euro 980 pesos la compra y la venta 1.049 pesos. Se mantuvo de la siguiente manera. El índice Merval, claro que sí. ¿Qué variación tuvo hoy? La vemos en rojo, en menos 4,70, segundo día consecutivo en esos rangos. Riesgo país, que impacta también. Los puntos hoy cerraron en 1.554, ayer 1.553, un punto de diferencia. La producción granaria en el mundo la vemos acá, Argentina, Estados Unidos. La soja, $377 en Chicago, en Rosario, $308. Como se ve, precios que bajan. El maíz bajó en Chicago a $153 y se mantuvo en Malva Rosario a 175. En el caso del trigo, que es uno de los cultivos que hoy está en los títulos por las contingencias que le trae el clima, los desafíos también. En Chicago cerró bajando a $192, se mantuvo en Rosario, como ves, a $248. Cañuelas, la ganadería, por supuesto, el mercado con ingresos por 7.142 animales. Tuvo hoy un índice de novillos del mercado de Liniers a 1.724,36. Ahora, el clima que marca el ritmo de muchos escenarios y decisiones. Mañana la mínima 10, la máxima 17, con un cielo mayormente nublado. Lo sorprendente y el famoso choque térmico que se va a dar con estas bajas temperaturas viene a partir del jueves, porque sube, como estás viendo, fíjate los números. El lunes amanecimos con 1 grado. Hoy con 4 grados aproximadamente, una sensación térmica más baja aún. El jueves la mínima 15, la máxima 22 y el viernes, sorprendente, la mínima 19, la máxima 26 y una sensación térmica que podría ser de 30 grados. Así están las condiciones, así está este invierno, un mayo súper frío, un junio con extremos y un julio que, después del frío, ahora vendría en el final de la semana, como ves, un calor, un poquito de calor, un poquito de verano, un calor tremendo, como suelen decir. Seguimos con toda la información en esta edición. El elegido de hoy es el trigo por lo que está pasando en cuanto a bajas temperaturas y escasas precipitaciones, por no decir nulas, en muchísimos territorios. Junto a la guía estratégica para el agro y el jefe de estimaciones, Cristian Russo, estamos en contacto y evaluando respecto a lo que significa, por ejemplo, en el 40% de la región núcleo que había superado ya las 100 horas con temperaturas por debajo de 0 grado en lo que va de julio, los efectos combinados del frío y la falta de agua
provocan la muerte de plántulas y lotes desparejos, especialmente en la zona de Pergamino, donde se dieron de baja ensayos de carinata y se reportan cebadas muy golpeadas por el frío. La situación afecta en las previsiones del trigo. Después está lo que ocurre con el maíz, pero como te digo, hoy el elegido es el trigo que tanto producimos, consumimos y que también exportamos. Cristian Russo, ahora sí, como te contaba, que él nos permite conocer los datos. El ingeniero, como jefe de estimaciones agrícolas desde la Bolsa de Comercio de Rosario, nos da más detalles. Volvieron las temperaturas bajo cero y estamos viendo en el mapa que hacemos con las estaciones meteorológicas de la Bolsa de Comercio de Rosario que estamos con temperaturas muy bajo cero. Estamos hablando de menos 4 grados en la zona del norte de Buenos Aires. Menos 4,2 es el registro más bajo que tenemos y estamos viendo en la zona de Rojas. Junín menos 3,9 y las temperaturas más bajas están dando en la zona que estábamos viendo más complicado el trigo. Estábamos charlando con técnicos de Pergamino que nos contaban que ya estaban viendo muerte de plántulas. Así que el problema de fondo es este frío, pero que viene acompañado de esta falta de agua. Julio se está yendo con valores insignificantes de lluvias, e incluso estamos hablando que sería uno de los julios con más seco de los últimos 60 años comparando con los registros históricos. Pero bueno, respecto a esto estamos viendo que había una posibilidad que estábamos señalando para el 6 de agosto de lluvias, y lo que estamos viendo en el pronóstico que lo vamos a estar siguiendo es que vemos 10 a 12 milímetros para la costa atlántica, milímetros que caen hacia el centro y el norte de la provincia de Buenos Aires, y lamentablemente para la región núcleo no son buenas noticias porque con suerte las lluvias con lo que estamos viendo hoy podrían llegar a lo sumo con algunos milímetros a Chacabuco, pero no estarían ingresando a la región núcleo. Así que bueno, es algo que vamos a estar siguiendo. Sería muy importante tener lluvias en los próximos 15 días porque el problema del frío en el trigo es sobre todo que no hay agua. Próximo destino, la provincia de La Pampa, porque se conjugan dos efectos que nos permite el territorio reflexionar. Por un lado, la inflación argentina a nivel regional, pero también a nivel nacional, como se dice, ¿no? Nuestra epidemia, la inflación. Ahora, a nivel internacional los precios bajan, sobre esto también vamos a estar hablando respecto a las decisiones que está impulsando el gigante asiático, China, que tanto demanda en el mundo e impacta en las exportaciones pampeanas, porque se recortaron en un 18%. Tuvimos un reporte de exportaciones en el que se vio el impacto del aumento de la inflación en el primer trimestre de este año, y eso hizo perder rápidamente la competitividad de nuestro país. Hoy Argentina está cara en dólares y eso se vio también en las exportaciones de la provincia de La Pampa. Uno de los productos que más sufrió es el aceite vegetal con una importante caída, y esto determinó que las exportaciones cayeran un 18% en términos interanuales, es decir, comparada contra el mismo periodo del año anterior. Y a este fenómeno doméstico, que podríamos decir que tiene que ver con la inflación, se le sumó un fenómeno internacional que también impactó en este número, que es la caída de los precios internacionales de los bienes que exporta La Pampa. Los 10 primeros bienes en el ranking de exportación tuvieron una baja en su precio, que van desde el 40% en el trigo, 18% la carne y algo más de 4% en manufacturas de yeso. Así que, esos dos elementos principalmente explican esta caída de las exportaciones. Tiene un impacto primero sobre la rentabilidad de cada empresa que lleva adelante el proceso productivo, y en una segunda instancia, si esto perdura en el tiempo, una caída en el nivel de empleo y por lo tanto un aumento en el desempleo, un potencial aumento en el desempleo,
una parte, ya lo estamos viendo, más con aquellas pymes que están orientadas al mercado doméstico, pero de persistir esta situación vamos a empezar a ver problemas de empleo en distintas industrias que se están dedicando tanto al mercado interno como al exterior. Atención con lo que emitió el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio del Manejo del Fuego también con nuestro alcance en todo el país. Hay alerta máxima en el 85% de nuestro territorio por incendios, una emergencia ígnea. Después de haber estado, que no olvidamos más, en 2022, los 365 días en esa emergencia de manera oficial, con el arrastre y la acumulación de déficit de precipitaciones y fuertes heladas en gran parte del país, esto dificulta la situación porque hay mucho material vegetal disponible seco en la mayoría de las provincias. Somos una en Buenos Aires, ya de por sí Corrientes tomó inminente cartas en el asunto por la publicación del Servicio Meteorológico Nacional, que está disponible en la página web, inclusive en la red social X, que es la X, ex Twitter, donde muestra un mapa didáctico muy claro todos los puntos rojos de la Argentina que son potencialmente territorio de fuego. Hay que tener mucho cuidado. También se recomienda que solo se prenda fuego donde está habilitado, pero dar un paso hacia adelante y nos piden que te recomendemos que de ninguna manera prenda fuego, porque podría desatar una tragedia territorial, natural, como viene ocurriendo, y de por sí vamos a profundizarlo porque a nivel regional, en Brasil, esta información da que hablar. No es la misma, esto corresponde a Argentina, pero reiteramos, en estos últimos días, los días de julio y el principio de agosto, es dramático la potencialidad que hay para que se produzcan incendios en Argentina y nosotros somos los responsables de poder prevenirlo. La Federación Agraria Argentina, junto a Andrea Sarnari, nos permitió conocer mucho más del presente dentro de la Exposición Rural de Palermo, pero también conocerla a ella junto al trabajo de la entidad rural. Bueno, nosotros desde la Federación Agraria, en realidad, venimos a acompañar básicamente el recambio y el fortalecimiento de las instituciones. Por eso hemos acompañado a CARVAP en esta instancia, primero por su aniversario, porque es una entidad colega, pero además porque creemos que estas instancias que tienen que ver con la renovación y el recambio en la conducción de una organización fortalecen esas instituciones que tanto necesitamos y que después las utilizamos conjuntamente en la mesa de enlace o en ámbitos donde podemos dialogar unas instituciones con otras. Me consultaba esto porque también te vimos presente en el ingreso del primer animal o en el corte de cintas de la exposición rural. ¿Esto habla de una buena sinergia hoy entre los integrantes de la mesa de enlace porque ha habido recambios? Bueno, nosotros consideramos que la mesa de enlace es una herramienta que tenemos. Si bien cada institución tiene sus principios, tiene su formación, tiene su representatividad, porque no todos representamos lo mismo, somos muy distintos en lo que representamos, pero sí es una caja de herramientas que hay que utilizar para aquellas cuestiones que nos une y sobre todo pensando en que el país lo que está necesitando es una proyección con una planificación estratégica justamente planificada y a largo plazo, y para eso tenemos que estar las instituciones. Así que el fortalecimiento de la unión de las entidades del sector productivo tiene que ver con eso, con el debate y la propuesta. Andrea, hace pocos días el ministro de Economía pidió un poquito más de paciencia a los productores. Uno piensa inmediatamente en los federados, que están por su constitución del norte al sur del país con grandes y con pequeñas economías. ¿Cuánto más paciencia pueden tener? Yo creo que se agota la paciencia en algún momento y lo que hay que tener en consideración y lo que estamos planteándole al gobierno es que tiene que haber alguna señal, alguna medida clara de que esos productores, la espalda es muy chiquita, nuestra estructura es mucho más pequeña y se termina rápidamente. Recién conversábamos con algunos otros productores de que
afortunadamente, y tenemos que decir afortunadamente porque muchas veces dependemos del clima y no de los gobiernos, tuvimos una buena cosecha de soja, que si bien no cambia la realidad, da un respaldo, pero eso es para el productor sojero, que no se ve impactado en otras economías. Bueno, esos otros productores de las economías más regionales están más complicados y para ellos, sobre todo, necesitamos que haya alguna señal clara y de manera más inmediata. ¿Hay expectativas por el anuncio del domingo en La Rural? Bueno, sí, claro, siempre hay expectativas, pero más expectativas que por los anuncios, lo que tenemos es expectativa de poder construir diálogo y que nos escuchen y poder estar sentados en la mesa de decisión. Eso es lo que desde las entidades venimos diciendo, que por favor nos escuchen y que somos la voz que podemos trasladar nuestras necesidades y tener ese espacio de escucha activa, no que quede en saco roto como tantos años nos ha pasado. Y dentro de lo que fue La Rural, también se llevaron afuera, dentro del predio ferial, muy cerquita nada más, algunos aniversarios, como es el caso de CARVAP, de las Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, y el Ateneo, los jóvenes que tiene a sus representantes, a sus líderes, también dijeron presente, como es el caso de Mauricio Petrucci. Nosotros, la juventud de Buenos Aires y La Pampa, hoy por hoy somos 8 localidades. Tenemos un potencial enorme, recordemos que son 115 sociedades rurales que conforman CARVAP hoy. Por lo tanto, nuestro potencial y nuestro deseo es poder lograr que en cada localidad poder generar ese arraigo de jóvenes que se interesen por su pueblo, que se interesen por las oportunidades productivas y que hagan actividades. Te cuento, nosotros tenemos 3 ejes de actividades. El primer eje es el eje técnico, saber más sobre la producción, acompañar a los estudiantes también en su formación técnica académica, conocer de tecnologías, lograr capacitaciones para los productores del pueblo, acorde a tecnologías nuevas, a formas de aplicar, a buenas prácticas agrícolas, poder hacer ese contacto entre las ganas de la juventud y la experiencia de los que ya vienen trabajando el campo en su familia. El segundo eje es el eje gremial, es decir, claramente el productor, por más de que quiera hacer todo bien en su campo, hay veces que las cosas no salen bien y no necesariamente por la falencia de uno, sino por la incidencia de los factores políticos, si se quiere, que se traducen en cuestiones impositivas, culturales y de daño, perjuicio que se hace a no solamente el sector productivo agropecuario, sino al sector productivo en general. Y por lo tanto, ¿eso qué requiere? Una formación de defensa del sector productivo y de la vida social en comunidad, en localidades del interior como las nuestras del país. Cuando yo asumo como presidente, Mario Yambías me dice, por favor, hagan, porque nosotros llegamos un día y si nos dábamos la cabeza contra la pared, estábamos jodiendo vulgarmente la vida al productor. En cambio, ustedes se pueden equivocar, aprovechen para equivocarse, aprendan, porque el día de mañana queremos que estén acá defendiendo los intereses como hacemos hoy, de su manera, pero ya con una trayectoria realizada. Esa es la formación gremial. Para eso nos vinculamos entre nosotros, hacemos distintas capacitaciones. Ahora, el día viernes vamos a hacer una reunión con los senadores de La Pampa para poder presentarle como jóvenes nuestras inquietudes y demás. Y después, recordando el tercer eje, el eje social. No dejamos de ser miembros de nuestras comunidades, las sociedades y asociaciones rurales de los pueblos no tienen que ser solamente campo. Son instituciones que consolidan los pueblos, y más de 100 años están. ¿Y eso qué implica? Hace poco en la localidad de San Vicente robaron en las escuelas rurales todos los electrodomésticos, computadoras y demás. Y el Ateneo de San Vicente lo organizó distintos campeonatos de truco para poder recaudar fondos y todos los fondos dedicados a recomponer esas cuestiones elementales para la vida de las escuelas rurales. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo. Para derribar mitos, para ser un ateneísta hay que ser hijo de productores o estudiar agronomía o veterinaria. Bien decir que hay que derribar mitos porque no es cierto, no es así. Yo estudio ciencias políticas, en nuestro Ateneo tenemos que, gracias a formar un Ateneo, empezaron a estudiar técnico productor agropecuario, que si no, no tenían ningún vínculo, hijas de jardineras, por ejemplo. Y gracias al Ateneo se dieron cuenta de las oportunidades que hay en el pueblo, más allá de las cuestiones también elementales, pero
poder ver una oportunidad. Es decir, nos decía esta, una chica de General Villegas y nos comentaba, por ahí yo encima siendo mujer nunca me hubiera imaginado que tenía la posibilidad de administrar el campo. Yo me imaginaba solamente o siendo el dueño o siendo un peón. No, el campo es mucho más que eso. Está bueno poder lograr que el resto de la juventud de nuestro pueblo lo vea, hacer cierta sinergia con las juventudes, y no, para formar parte de un ateneo en una localidad, basta con tener entre 15 y 30 años, tener ganas de aprender en lo que a uno quiere aprender y aprender de los demás en la vida que desarrolla cada uno de manera personal. La última tiene que ver con la dirigencia gremial. ¿Muchos de ustedes aspiran en algún momento involucrarse de manera directa, por ejemplo, en la comisión directiva de Carvap, en tu caso? Bueno, hoy estamos celebrando elecciones de Carvap y asumió Ignacio Kovacki, que fue ateneísta de Trenquelauquen en su momento. Nos inspira mucho a nosotros, además de que todo este camino que viene haciendo nos acompañó siempre y nos apoyó. Y la verdad es que sí, tenemos cada vez más intenciones de nuestros ateneístas de conocer lo que es la política apartidaria. ¿Por qué? Y esto como mensaje final de la nota quisiera dejarle a los jóvenes que nos pueden llegar a estar viendo, mencionar, la Argentina necesita de nosotros, necesita de todos. Yo le hablo a nosotros, que es a quien le puedo hablar con un poco de categoría si se quiere, pero decir, necesita de nosotros. Si está bien que te incomode a veces la política partidaria, sentirte parte de un partido político a veces no es fácil, pero está en cada uno de los sectores productivos, incluso no solamente productivos, sino en educación y todas las instituciones de la sociedad que necesitan de la participación. Entonces, no te quedes solamente con trabajo, estudio, sino que además dedicarle un tiempo de tu vida a aprender a participar y colaborar en la ciudadanía. Y en los ateneos estamos viendo cada vez más esa intención. Por ahí la política no me interesa tanto, me hace sentir incómodo, pero acá sé que defiendo lo que yo quiero con mis intereses claros y los valores que yo comparto entre todos. Así que invitar a la participación de los jóvenes de manera ciudadana. Así como Mauricio Petrucci invita a los jóvenes, también hizo su recorrido en el gremialismo rural Soledad Aramendi, hoy presidente de la Sociedad Rural de Rosario y la primera mujer en ser electa presidenta. Ella estuvo con nosotros también en La Rural. Gracias, gracias. Un gusto realmente estar acá en La Rural compartiendo con ustedes. Realmente un placer. La verdad es que la cantidad de gente y la energía productiva tiene descripción para vos, porque no encontramos palabras. Pasión, pasión, pasión. Desde ya que es el motor de este país, es la actividad base y elemental desde cada rincón de la Argentina, es la producción agropecuaria, que realmente es una actividad económica y es una pasión. Es algo que creo que en general los argentinos llevamos en la sangre. Así que bueno, desde ya trabajando por lo mismo y para lograr si de alguna vez por todas logramos las medidas necesarias para destrabar la actividad y realmente generar el crecimiento del interior del país, sobre todo. Bueno, la provincia de Santa Fe está presente con un gran stand, con productores, con empresas familiares. ¿Cómo está la Sociedad Rural de Rosario? Por supuesto, una entidad fundamental para la provincia y para el país. Bueno, Rosario, como siempre, tiene un posicionamiento muy fuerte en lo que es el núcleo, digamos, el corazón de la Pampa Húmeda. Tuvimos un congreso ganadero hace 15 días, obviamente, empoderando y dando herramientas al productor ganadero. Ahora estábamos con todo el tema de, obviamente, de la ley de manejo del fuego, porque ya empezaron algunos focos de incendios, o sea, tratando de trabajar con las provincias en lo que es la prevención y el manejo. También, obviamente, vamos por la derogación de una modificación que hizo en su momento Máximo Kirchner de la ley original del manejo del fuego, de la cual estamos a favor, obviamente, de la ley original del manejo del fuego. Bueno, estamos en eso y obviamente posicionándonos porque se necesita negociar ante el gobierno que, más allá que acomoden la macro, que es imprescindible, obviamente, para esta situación, obviamente lograr el equilibrio fiscal, es así, y bajar la inflación, bueno, pero que realmente después arranquen con lo que es, obviamente, la baja de impuestos, porque bien, a través de la ley bases y demás, han generado la propuesta, bien, o sea, la iniciativa del RIGI. El RIGI es para bajar impositivamente y los beneficios para el desarrollo de las inversiones a nivel de energía, petróleo, minería. Bueno, sabemos que las automotrices también están logrando baja de impuestos. Bueno, la actividad agropecuaria es la base que se extiende en todo el país y realmente de la que vivimos
gran parte de la población y a su vez se extiende a tantísimas otras actividades. Entonces, en ese sentido, necesitamos posicionarnos muy firme porque realmente el campo lo puede hacer si le bajan los impuestos. Es así, si se logra la unificación del tipo de cambio y bajan los impuestos, bajan y eliminan las retenciones, lo puede hacer en 6 meses. Una cosecha tarda 6 meses, punto. Y en ese tiempo vos ya podés generar, obviamente, las retenciones que te sacan, poder de inversión, poder de generación de trabajo. Entonces, eso se volcaría y en acrecentar, obviamente, lo que es el trabajo y la inversión. Y ganamos todos. Ganamos en el desarrollo propio del país y en las divisas que, obviamente, el gobierno puede tener, obviamente, a través de las exportaciones. Entonces, tenemos que firmemente posicionar el tema porque obviamente, otros se posicionan cuando, en realidad, esto no se hace tan extensivo como puede ser el campo en la Argentina. Sole, ¿crees que la expectativa del productor de campo con el actual y nuevo gobierno está intacta? No está intacta. O sea, en realidad, obviamente, todos votamos un cambio, tenemos fe en el cambio desde ya, pero todo pasa por el bolsillo. Todo pasa por el bolsillo del ciudadano, por el bolsillo del productor. La gente es, creo que es ver para creer, ¿bien? Cuando vos ves que en realidad los recursos quedan en vos y no te los sacan a nivel impositivo y de forma confiscatoria automática, vos ahí crees. Es así. Entonces, perdón que lo diga, es ver para creer y realmente el gobierno no se ha hecho eco del campo y sin embargo, de todas formas, estamos sosteniendo la situación con los recursos que el campo obviamente está generando. Así que la verdad que en ese sentido hay gran malestar, hay malestar de los productores, obviamente no puedo decir que es la mayoría, pero hay malestar y hay gente que esperamos poder negociar y posicionarnos en ese sentido. ¿Podemos decir que la rural te da una inyección de positivismo y de revitalización al encontrarte con tantos colegas, pese a las dificultades que llegando al territorio santafesino te volvés a encontrar? La rural es el ámbito de reunión, es donde muchos que estamos en diferentes partes del país y nos comunicamos telefónicamente, tenemos el momento, el espacio para decir, nos reunimos de forma personal para lo que sea necesario. Así que sí, en ese sentido es una alegría, lo estamos tratando de aprovechar para tener todas las reuniones necesarias, vernos la cara y poder intercambiar, que es mucho más constructivo que vía telefónica o por Zoom, desde ya. Muchas gracias, Sol. Gracias a ustedes y ojalá que el gobierno se haga eco, gobierno nacional y gobiernos provinciales, ¿bien? Para el bien de todos. 19:36, estamos en vivo y en directo. Un corte y enseguida regresamos. Llega un nuevo congreso a Presid, edición Amaro, con la fuerza de Expoagro, el lugar donde se escribe el futuro del agro. Uniendo experiencia, ciencia y tecnologías por y para los productores, porque todo está conectado. Te esperamos del 7 al 9 de agosto en La Rural, predio ferial de Buenos Aires. Congreso Apresid, con la fuerza de Expoagro. Sumate en congreso.apresid.org.ar. Volkswagen. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Línea
líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Cele. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contrata ahora llamando al 0800-333-4732. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En 2024 celebramos los 15 años del Draper argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. Sumate a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón, incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Cada día el campo llega a Infobae, el medio periodístico número uno en audiencia, contado por Chacra. El medio experto de mayor trayectoria y confiabilidad. Uno de los sectores más importantes de la economía. Fuente inagotable de bienestar y oportunidades en agricultura, ganadería, bioenergía y agroindustria. Tecnología, maquinaria, agtech, genética, cambio climático, producción sustentable, mercados, política, economía. Encontranos en infobae.com/revista-medio-chacra. Contactanos al WhatsApp más 54 911 2600 1071. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Pensaste en pulverizadoras? Pensaste en Golondrin. Pulverizadoras desde $220,000. ¿Pensaste en clasificadoras? Pensaste en Golondrin. Llámanos al 03462-400-622. Golondrin, más de 49 años junto al campo argentino. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo.
Seguimos en vivo, segundo bloque por delante hasta las 8. Nos quedan algunos minutos para recorrer qué está pasando en el mundo. Por supuesto que de lo que más se está hablando en nuestra región es de Venezuela. Estamos siguiendo, como ayer te veníamos contando también en esta edición de noticias, qué ha pasado por parte del actual oficialismo y la proclamación de Nicolás Maduro como el presidente electo. La oposición hoy realizó una marcha muy fuerte, por otro lado, donde dicen que casi se triplican los votos para lo que es el partido que lidera Machado. Y bueno, como no se ha podido presentar ella a las elecciones, Edmundo exactamente el candidato que, como dicen, es el presidente electo. Hay mucha tensión en las calles y también en la embajada de Argentina, donde están corriendo estas 72 horas para que las personas asiladas desde marzo también políticamente, más los diplomáticos que nos representan en Venezuela, abandonen el país latinoamericano sin dudas y regresen acá. Sobre esto se refirió hoy Manuel Adorni, el portavoz presidencial. Tomamos distancia de Argentina. Nos vamos ahora sí a China, el gigante asiático que promete impulsar limitación en la producción de carne y también de lácteos, leche, quesos, para enfrentar así los precios internacionales. ¿Por qué? Porque están bajando, están en un recorte pocas veces también visto, y lo cierto es que el freno que busca poner es para que tenga un efecto de recuperación. En Brasil la producción de carne vacuna, que es también un gran proveedor de China, va a alcanzar un récord este año. Y la participación del mercado de Australia en Japón y Corea sigue aumentando. ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, acá el año pasado exactamente se contrajo en unas 400.000 cabezas y en Estados Unidos cae en un 9% la producción de carne vacuna en junio. Te damos un pantallazo de productores, de países productores de ganadería. Lo cierto es que la ayuda que busca hacer China es evitar que los precios sigan cayendo, sobre todo de carne y de leche. No olvidemos que qué referencia tenemos nosotros en Argentina. Bueno, que tenemos un bajo consumo, que es más lo que se exporta que lo que se está consumiendo. Y lo cierto es que esta noticia, bueno, la encontrás disponible en www.revistachacra.com.ar, pero vamos a seguir de cerquita la República Popular de China, qué es lo que planea accionar a partir de impulsar una medida como esta. El hambre en el mundo. Todos hablan, hay constantemente cumbres por diplomáticos, por personas que están muy alejadas a lugares de poder y de decisión para debatir cómo mejorar, cómo abastecer y cómo achicar la brecha social. Pero muy lejos estamos en la realidad de que eso avance con números favorables y sobre todo con realidades que mejoren. En 2023, 773 millones de personas pasaron hambre y la FAO, que es la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de la ONU desde Estados Unidos, advierte al respecto, y el director de Economía Agroalimentaria nos permite conocer con detalles el informe y este dato que se estaba esperando para saber qué pasó el último año. Eliminar el hambre mundial para 2030, un objetivo cada vez más lejano. La meta propuesta por la ONU no podría cumplirse, ya que el número de personas que padecen hambre crónico apenas ha variado. Ahora la situación es muy difícil y estamos en un momento peor que hace 9 años, cuando lanzamos este objetivo. El último informe sobre seguridad alimentaria y nutrición en el mundo reveló que cerca de 733 millones de personas enfrentaron hambre en 2023, el equivalente a una de cada 11 personas a nivel mundial. Las razones son varias. Las guerras, el conflicto climático y las crisis económicas pasan factura. En África, la situación es grave. Una de cada 5 personas enfrentó hambre el año anterior. Aunque existen avances en otras regiones, a nivel mundial la situación se ha deteriorado. Los conflictos son una de las principales causas del hambre. Lo vemos en el Cuerno de África, en Sudán, en Gaza y todavía en parte de Afganistán.
por lo que es ahí donde debemos abordar el problema. Pero al mismo tiempo, no olvidarnos de las desigualdades económicas, la brecha en el acceso a tecnología y a la financiación. Además, resaltó que la ayuda internacional vinculada a la seguridad alimentaria y la nutrición es de cerca de 76 mil millones de dólares al año, una cifra que al comparar con el PIB mundial apenas representa el 0,07%. Si continúan las tendencias actuales, el informe advierte que alrededor de 582 millones de personas estarán crónicamente desnutridas al final de la década, la mitad de ellas en África. Brasil, el Mato Grosso do Sul y este territorio, el Pantanal, que es tan importante para la producción alimentaria en el mundo. En consonancia con lo que recién veíamos, una población que crece, la brecha social que aumenta, la pobreza que se profundiza y el hambre en un mundo y sobre todo haciéndonos cargo de un país que, como siempre se habla, ¿no?, de los 500 millones de toneladas que se pueden alcanzar en producción y abastecer, tenemos pobreza en Argentina, hay pobreza en el mundo y las condiciones climáticas que acechan y afectan a los suelos más fértiles, los territorios más productivos, como es en este caso el Pantanal por los incendios. 3 meses de fuego. La región del Pantanal, en el oeste de Brasil, está diezmada por incendios sin precedentes. El gobierno envió refuerzos desde todo el país. En el estado de Mato Grosso do Sul, que concentra el 65% de este frágil ecosistema, 400 bomberos, soldados y brigadistas están movilizados desde hace más de 3 meses, día y noche. Las llamas ya han destruido más de 760 mil hectáreas de vegetación. Para unirse al equipo en la primera línea de combate, hay que recorrer más de 80 kilómetros desde la localidad de Corumbá, epicentro de los incendios. Imagina cuánto tiempo a gente llegar. Aquí vamos más o menos casi una hora. Estas situaciones de acceso dificultan mucho la lucha contra los incendios en el Pantanal. El mes de junio batió todos los récords, con más de 2.600 focos de incendio. Esto es 30 veces más que el año pasado. Cada minuto desaparecía el equivalente a 9 campos de fútbol. Desde esta finca transformada en base, este grupo de militares combate los incendios de los alrededores desde hace casi 10 días. El día anterior lograron controlar las llamas con la inestimable ayuda de una lluvia fuera de temporada, pero la misión está lejos de terminar. El hecho de que apaguemos las llamas no significa que no puedan empezar de nuevo. Por eso todos los días tenemos que monitorear para ver si todavía hay riesgos. Con el viento, el fuego puede pasar de un lado al otro. El otro peligro son los incendios subterráneos. Invisibles, siguen ardiendo bajo una capa de vegetación y arena. El incendio vino de São Bento. ¿Desde la hacienda São Bento? Sí. Luego quemó todo aquí antes de acercarse a la casa. El incendio empezó en una propiedad agrícola vecina. Más de la mitad de la granja de este trabajador se quemó. El fuego ya ha quemado las cercas y los postes. Pero avanza y destruirá el corral. Esto es lo que nos hará daño. El corral es nuevo. Costó 70 mil euros. Grandes pérdidas para los agricultores, de las que a menudo son responsables. El 95% de los incendios provienen de propiedades agrícolas de la región. Para rastrear sus huellas, la Policía Militar Ambiental está realizando un trabajo realmente minucioso. Nos recibimos una información. Acabamos de recibir una alerta del Ministerio Público obtenida a través de imágenes de satélite. Elas indican el punto de inicio de un incendio. Una vez identificadas las coordenadas GPS, el batallón se dirige al lugar. El inicio del incendio se encuentra a unos 100 metros de la orilla. El equipo debe acercarse lo más posible. Pensábamos que podríamos llegar. Pero son arbustos con espinas y no podemos avanzar más. Con la ayuda de un dron, intentan recopilar pruebas para descubrir el origen de este incendio.
La zona está completamente calcinada. El crimen no es atear fuego. El delito no es generar fuego porque existen técnicas legales para las quemas agrícolas, por ejemplo, con licencias ambientales. El delito es cuando se produce una pérdida de control de incendio que se convierte en un incendio forestal. Sin embargo, en junio se prohibieron las quemas agrícolas hasta finales de año. Para la policía es difícil identificar a los culpables, sobre todo por la falta de testigos. ¿Vieron este incendio? ¿Cuándo empezó? Viene de allá arriba. Ayer pensamos que iba a disminuir, pero volvió con más fuerza. Estos incendios se ven facilitados por una sequía histórica. En los últimos 35 años, la sabana inundada más grande del mundo ha perdido el 29% de su superficie de agua. Santuario de Fauna y Flora, este bioma alberga varios cientos de especies, la mayoría de ellas en peligro de extinción. Son las primeras víctimas del incendio. Nos dirigimos a las orillas del río Paraguay, donde divisamos una familia de monos aulladores y a los que hemos estado monitoreando desde entonces. Se trata de una zona que quedó completamente destruida por el fuego. Este biólogo patrulla la región todos los días. Incendios sin precedentes en 2020 provocaron la muerte de 17 millones de animales, según un estudio. Los bomberos lograron salvar estos árboles de las llamas, los monos pudieron refugiarse en la cumbre y ahora les estamos llevando comida mientras esperan que la vegetación se regenere. Pero este ecosistema está en peligro. Afectado por el calentamiento global y fenómenos climáticos como el Niño y la Niña, el Pantanal también es devastado por la deforestación. El año pasado aumentó casi un 60%, según la ONG MapBiomas. Cuando tenemos incendios como en 2019, 2020, 2021 y ahora en 2024, en las mismas áreas y con alta intensidad, esto tiene un impacto en la reserva de semillas del Pantanal e impide el proceso de regeneración. Si el Pantanal se seca, sabemos que con la ganadería circundante será muy difícil evitar la expansión agrícola. La temporada de incendios apenas comienza. La estación seca suele durar hasta octubre, una catástrofe que afecta también a otros biomas. En la Amazonía, desde el 1 de enero, ya se han registrado más de 14.000 focos de incendio, frente a los 8.000 durante el mismo periodo del año pasado. Tres minutos nada más para llegar a las 8 en este martes, en este último martes del mes de junio. Y así nosotros recorrimos en la segunda edición de Noticias todo lo que está pasando en Argentina, en el mundo también. Y sin dudas, para terminar el día, si estás en Buenos Aires, no te olvides. Después de este frío, el jueves empieza el calorcito, así que nos preparamos para un junio especial. Y lo que queremos destacar acá también para toda la República Argentina es la emergencia de incendios en el 85% del territorio de nuestro país. Por todo lo demás, vamos a seguir informándote a lo largo de este día, a la noche, con la última edición de Noticias y mañana desde temprano también. Buenas noches, que descanses y mañana nos encontramos acá en el estudio. Chau, chau. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión.